Hola, voy a hablaros de un proyecto que se llama Red Levadura. La Red Levadura nació durante los meses del confinamiento, marzo, abril, por parte de un grupo de personas que estábamos como muy preocupadas por el crecimiento de los mensajes de odio en redes. Éramos gente que ya veníamos trabajando esto, investigando, que nos dedicábamos a la comunicación, o al activismo, así en todo esto de comunicación digital en Internet. Y ya veníamos viendo que había un aumento de los mensajes de odio y en el momento del confinamiento, cuando además ocurría que todo el espacio público, el sitio que teníamos para encontrarnos era Internet, pues veíamos que la cosa arreciaba. Entonces lo primero que hicimos fue lanzar una convocatoria abierta, pública, a la cual fueron respondiendo personas y en total llegamos a ser unas 400 personas agrupadas en distintos grupos de Telegram y algunos espacios, listas de correo y así, con el objetivo de colaborar entre todas para conseguir inundar las redes de mensajes que fueran positivos y que se opusieran a toda esa corriente de mensajes de odio que no dejamos de ver cómo crecía. En este espacio de cooperación tan potente que hemos abierto, hay personas que son activistas de la comunicación, otras que son profesionales de la comunicación, investigadores digitales y gente que simplemente le interesa este tema de los discursos de odio y cómo cambiar esas narrativas que se dan en redes. Y desde ese espacio, pues hemos conseguido lanzar una serie de acciones o campañas de comunicación en los últimos meses. Por ejemplo, lo primero que hicimos se llamaba La fuerza de un equipo y era una cosa que apelaba a ese sentimiento que teníamos al principio de la pandemia y del confinamiento de solidaridad, unión, etcétera. Lanzamos varias acciones en ese sentido, pero luego también pues fuimos cambiando el discurso y, por ejemplo, hicimos más adaptada a cómo iba sucediendo, cómo iba cambiando la opinión pública o el panorama en los meses del confinamiento. Hicimos varias campañas más, una que se llama Elegimos hablar, que va precisamente con la idea de personas que eligen poder hablar en redes sociales, tomando una serie de medidas que se pueden tomar para evitar los discursos de odio. O también sacamos una cuenta de Twitter que se llama No les des casito, que habla sobre todos estos temas. Una campaña vinculada a los Días del Orgullo, que se llama Orgullo Hetero, para apelar a esos aliados del colectivo LGTBIQ. Y algunas otras acciones que hemos hecho estos meses. Para que se entienda mejor qué tipo de comunicación es la que pensamos que se puede hacer de la Red Levadura, voy a explicaros un decálogo que escribimos como en junio, así fue cuando lo redactamos. Entonces, incluye algunas de las ideas de partida que tenían las personas que lanzaron el proyecto, pero también incluye algunos de los aprendizajes de los primeros meses. La primera idea es que estamos en un momento en el que hay dos mundos en pugna. Uno es el de aquellos que intentan promover el odio y el miedo, y otro es el de la gente que comparte valores que tienen que ver con la democracia, el apoyo mutuo, la solidaridad, los derechos humanos y estas cosas. Y nosotras claramente estamos aquí para empujar por el segundo mundo que he contado. La idea 2 sería partir de la conclusión clara y lamentable de que estamos en clara desventaja en estos momentos. O sea, nos está ganando a nivel redes sociales, que es donde nos centramos, el mundo del miedo y del odio. Esto es así porque las redes sociales están diseñadas para que los mensajes de más sensacionalistas, más extremos y por tanto normalmente los que tienen que ver con odio y con miedo circulen más rápido. Y también incluso por nuestro propio cerebro, que tiende a prestar más atención a aquello que consideramos que es un riesgo, a lo que nos da miedo. Hay estudios que dicen que para compensar, cuando ves una noticia o una idea negativa en redes, para compensarla hace falta circular dos o tres noticias positivas. El punto 3 sería esta idea de que cuando nos comunicamos lo hacemos dentro de nuestros marcos mentales, ¿no? Entonces solemos comprar o recibir mejor aquellos mensajes que encajan con nuestro marco. La idea número 4 es esta idea de que no nos mueven los datos, sino los sentimientos, sobre todo en un contexto de comunicación tan rápido y saturado como son las redes sociales. Entonces, tratar de rebatir esos discursos de odio, mensajes racistas, machistas, etcétera, contraponiéndole datos es muy poco efectivo.
Está muy bien que existan proyectos de fact-checking, tipo malditas.es y estos espacios, porque funcionan como un repositorio al que puedes ir cuando tienes dudas sobre alguna noticia, te parece sospechosa y quieres informarte sobre si es real o no. Pero como forma de impedir que esas fake news o que todos estos discursos tóxicos, conspiranoias, etcétera, se muevan por redes, no es muy efectiva. En este sentido, la 6 sería que entendemos que no tiene sentido enfrentarse tampoco frontalmente a marcos mentales o discursivos que ya están fijados y que es mejor tratar de crear nuestros propios marcos. Esto significa también que no podemos comprar los marcos de quienes están intentando difundir el odio, que no podemos usar ni siquiera las mismas palabras que están usando. Para pensar todo esto de los marcos compartidos, nos ayudó mucho desde el principio una idea 6 que viene de una investigación que hicieron algunas de las personas que lanzaron la red Levadura en principio sobre la opinión pública en España, cuál es el contexto. Y ellas identificaban que había como tres grupos a grandes rasgos. Uno es el grupo que llaman bases, que son la gente que más o menos se identifica con la izquierda o las ideas progresistas, que sería aproximadamente, según lo que encontraron ellas en su análisis, el 30% de la población en España. Otra es la gente que es autoritaria, que no tiene la democracia entre sus valores preferentes, digamos, y que compra fácilmente todos estos discursos de odio y excluyentes, que estaba cifrado aproximadamente en el 30% de la población española. Y luego en el medio nos queda como un 40%, que son personas que no se identifican claramente con ninguno de los otros lados y que sí que comparten ciertos valores que podemos tener en común, como por ejemplo la defensa de la democracia o de los servicios públicos, en este contexto aún más de la sanidad pública, por ejemplo. He dicho 40%, pero lamentablemente quizá ahora sea un poquito menos, porque la idea 7 es que identificamos claramente que desde el 30% aquel de la parte autoritaria se está intentando agitar los miedos y tocar en las vulnerabilidades de esa gente que está en el centro para llevarlos hacia su terreno, para despertar en ellos el odio y todos estos sentimientos xenófobos, etc. Entonces puede ser que ahora sea un poquito menos de gente, porque lo que sabemos es que la extrema derecha sí que está consiguiendo comunicarse fuera de su círculo, digamos, ¿no? Que esto es una cosa que nos pasa mucho en los espacios activistas o de izquierdas, que a veces hablamos solamente a nosotros mismos, casi siempre, y nos cuesta mucho llegar más allá. Y en cambio, pues eso, lamentablemente desde la extrema derecha sí que se está consiguiendo crecer y llegar más al centro. Nuestra idea 8 es un matiz a esto que acabo de explicar de los segmentos 30, 40, 30%, porque en realidad muchas de nosotras, aunque estemos, quizá participemos en una organización social o nos consideremos claramente izquierda, también en muchos momentos de nuestra vida somos audiencia middle, que llamamos. Quiero decir, pues tenemos un grupo de WhatsApp con nuestra familia, no sé, nos comunicamos, compartimos valores con gente que está más allá. Y el reto, precisamente, la clave de la red Levadura, es conseguir identificar cuáles son esos valores que compartimos y hacer acciones de comunicación basadas en ese mundo compartido, en esos marcos compartidos. 9. La idea de que abrimos la red para tener un espacio común en el que poder compartir saberes, aprendizajes, experiencias. Desde el punto de vista de la eficacia, probablemente sería, probablemente no seguro, sería mucho más eficaz pues reunir a un grupo de profesionales de la comunicación, diseñar una campaña y lanzarla. Pero nosotras creíamos que merecía mucho la pena hacer un espacio como este, colaborativo y en el cual se unieran o confluyeran niveles de implicación muy distintos y niveles de saberes o de habilidades previas también muy distintas, y que fuera un sitio en el que pudiéramos aprender todas de todas y también poner en común muchas pequeñas acciones, pequeñas, medianas o grandes acciones de comunicación que estamos llevando en distintos sitios de comunicación, de investigación, de concienciación o formación sobre asuntos que tienen que ver con la comunicación digital, el odio y todo esto. En ese sentido, pues nos parece que es un espacio de aprendizaje muy potente en el cual nos encontramos gente muy diversa y por ahí está muy bien. El punto 10 de este decálogo es que es un decálogo que nunca se acaba, porque todo esto es un proceso abierto que lanzamos, se lanzó en principio y fue recogiendo gente, ideas, proyectos y bueno, vamos viendo cómo sale.
Si os puedo contar la situación actual, la verdad es que empezamos con mucha fuerza cuando el confinamiento, porque además era un momento en el que todo el mundo estábamos deseosas, estábamos encerradas en casa y deseosas de hacer muchas cosas juntas en internet. Y estuvimos trabajando bastante hasta julio aproximadamente. En agosto nos fuimos de vacaciones y en septiembre, pues cada uno volvió a su trabajo, a sus cosas, y nos ha costado volver a reactivar la comunidad. Pero sí que acabamos de hacer un par de reuniones para pensar nuevos proyectos y seguir adelante. Entonces, a fecha de grabación de este vídeo, no puedo concretar ninguno de ellos, pero espero que cuando nos veamos en el The Sim Fest, sí que pueda hablaros de alguna de las ideas que estamos lanzando o que estarán ya a punto de salir.